¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo nada más y nada menos que un top de 5 cosas que no sabías que se podían hacer en Minecraft Pocket Edition. Y por eso, antes de todo, no olviden dejar su like, compartir este video con sus amigos, chicos, al igual que también no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos que van a estar súper épicos. Y también no olvides activar esa campanita de notificaciones debido a que YouTube últimamente va muy mal, chicos. Y con esa campanita de notificaciones activada, a la hora de tenerla, pues básicamente no se te va a buguear YouTube y te van a aparecer las nuevas actualizaciones y nuevas cosas que van a venir saliendo de Minecraft Pocket Edition. Así que no olvides activarla. Y pues en el día de hoy les vengo trayendo este top. Y pues nada, qué más decirle, chicos, dejen su like, vamos por una increíble meta. Así que pues nada, chicos, dejen ahí sus likes, todo, quiero que todo apoyen este video, chicos. Así que pues nada, ¡comenzamos! Y bueno, chicos, la primera cosa es que el Shulker, básicamente este mob, para los que no sepan, el Minecraft PC, chicos, tiene inventario. O sea, se puede abrir el Shulker y meter cosas adentro como si fuera un cofre. Y pues el día de hoy les voy a enseñar a cómo convertirlo, básicamente cómo ponerle para que él también tenga su inventario, así como el Minecraft de PC, que básicamente esta opción no se ha agregado en Minecraft Pocket Edition. Y pues solamente lo que tenemos que hacer para hacer esto es solamente poner el pistón volteando hacia un lado. Justamente del pistón enfrente tenemos que poner un cofre y después de ese cofre tenemos que poner el Shulker. Y pues ya que hayamos hecho esto, solamente lo que tenemos que hacer es agarrar una palanca, ponerla por acá. Y como pueden ver, chicos, el cofre se va a meter adentro de lo que viene siendo el Shulker. Y así podrá tener este Shulker inventario. La verdad es que es un truco bastante bueno, chicos, y más que todo una cosa que tal vez no sabías en Minecraft Pocket Edition. Y pues muchos de ustedes también han de conocerla. La verdad es que está súper genial y ahora vamos a tener esta increíble mascota con un inventario adentro. La verdad es que es una increíble idea para utilizarla en nuestro Minecraft Pocket Edition. Es de que, pues básicamente a la hora de nosotros poner la cabeza del dragón justamente en una señal de redstone o básicamente una energía, la cabeza del dragón toma vida, se puede decir. Como pueden ver, se está moviendo. Ya saben que si esta la ponemos aquí en el suelo no se mueve, y si está en una fuente de energía sí se prende. O sea, como pueden ver, se está moviendo, ahí está recibiendo energía. Y pues también si la ponemos arriba también recibe su energía, y como pueden ver está abriendo la boca. La verdad es bastante genial, chicos, para hacer decoraciones y todo eso, por si no lo sabías. La verdad es algo bastante genial, y pues como les digo, para decoración queda bastante padre. Así que ustedes pueden idear sus mecanismos para que este reciba su energía y se pueda mover su cabecita. Y como les digo, la verdad es que está muy loco, y la verdad para un mapa da un aspecto escalofriante. Y pues está súper genial para implementarla en nuestras construcciones y básicamente para simular lo que hizo una lámpara en Minecraft Pocket Edition, chicos. Y pues esto consiste en hacer eso, o sea, básicamente conectar dos varitas de estas de LED. Y pues estas varitas, chicos, simulan a un foco de la vida real. Yo en este caso el techo lo hice muy bajito para darle una demostración de cómo se mira, y como pueden ver se mira bastante genial, chicos. Y la verdad tiene una apariencia bastante padre, y si esto lo hacen de decoración y cosas así en el techo, la verdad es que queda bastante genial y es una cosa que se puede implementar. Y pues la verdad está súper padre para iluminar nuestras casas. Y pues nada, esta varita también podemos hacer diferentes construcciones o hacer diferentes, se puede decir que decoraciones con esta varita. Y la verdad es que está súper genial, chicos. Como podemos ver, podemos hacer esto en nuestras murallas o cosas así que tengamos, chicos. Y la verdad es que queda bastante seguro y se mira bastante genial, y además ilumina. Podemos hacer caminitos, podemos incluso hacer cuadriláteros, debido a que estas se pueden conectar. Como pueden, vamos a romper por acá y podemos nosotros conectar varias de estas con otra, y la verdad es que quedan súper geniales. Y podemos alargarlas y hacer como nuestro tipo cuadrilátero, y pues ir decorando más que todo en Minecraft Pocket Edition. Y la verdad es de que es una decoración bastante genial. Podemos implementar esto también en nuestras construcciones y podemos hacer todo más padre. Como podemos ver aquí, podemos simular lo que dice un tipo portal en nuestro Minecraft Pocket Edition, y como pueden ver se mira bastante loco y bastante padre. Y pues todo eso lo podemos implementar en nuestras construcciones, y todo eso la verdad es que se me ve bastante genial a la hora de hacer un invento como este. Otra cosa es también de que la obsidiana podemos poner lo que viene siendo estos cristales de LED, los cuales pues podemos ponernos en el mundo normal y para decoración. La verdad es que quedan bastante geniales, chicos. Como pueden ver, la verdad es que están súper padres. Y pues si podemos un montón de esto, también nos sirve como, se puede decir que detonación de TNT, debido a que son mucho más explosivos que una TNT, chicos. Vamos a probar, y como pueden ver, si ponen esto en manadas, como en este caso son 9, si los explotamos van a explotar súper fuerte. Miren, o sea, explota totalmente diferente a una TNT. Ya saben que la TNT tiene una explosión mínima, y como pueden ver esto explota súper fuerte, y lo pueden implementar también para trolear y hacer troleos aquí en Minecraft Pocket Edition. Y como les quería comentar, chicos, es que no vayan a olvidarse de activar esa campanita de notificaciones, debido a que esa campanita les va a avisar y básicamente va a permitir de que no se le buguee tanto YouTube, debido a que YouTube últimamente va muy mal. Y pues como les digo, ya se vienen actualizaciones muy épicas, así que no olviden suscribirte. Ya saben que aquí subimos todo eso. Y pues bueno, chicos, les quería comentar también de que, como les digo, si yo veo un montón de apoyo, vamos a intentar trolear a mi hermana, así que dejen su like, chicos. Vamos a ver a cuántos likes llegamos. Y bueno, chicos, gracias por su apoyo, los quiero mucho. Adiós.
Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.